Buenos días, los invito a colocarse de pies. En nombre de Dios y de la patria, vamos a dar inicio a esta sesión de Consejo Municipal. Tomen asiento, por favor. El primer punto de la tabla contempla, como es habitual, ¿cierto?, la lectura del acta de la sesión anterior, pero se me ha informado que esta no está terminada, por lo tanto la dejaríamos pendiente para su lectura y aprobación en la próxima sesión. Vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla, que dice relación con correspondencia, y vamos a comenzar con correspondencia despachada. Ordinario número 874, antecedente, proyectos agua potable rural. Materia, reporta estado proyectos agua potable rural. Tomé, 16 de junio de 2017. De alcalde, el último municipio de Tomé, señor Eduardo Aguilera Aguilera, a gobernadora provincial de Concepción, señora Andrea Muñoz Araya. Junto con saludar a usted, la presente tiene como finalidad informar la situación actual en la que se encuentran las diferentes localidades rurales que requieren sistema de agua potable rural en la comuna de Tomé. 1. En el mes de enero del año en curso, la Dirección General de Aguas le otorgó a la Ilustre Municipalidad de Tomé un derecho de agua sobre las corrientes del río Rafael por un caudal de 10 litros por segundo. 2. Con el derecho de agua otorgado en beneficio del municipio, se notificó a la Dirección de Obras Hidráulicas para comenzar los trabajos de factibilidad de un futuro APR para las localidades de El Espino, San Carlitos, San Francisco, Los Quillayes y otras localidades aledañas a este sector. 3. En la localidad de Piscis, el sistema de agua potable rural se vio afectado producto de los incendios que se desarrollaron en el verano reciente. Es por esto que el punto de captación del agua se modificó, con lo cual las presiones del suministro del agua aumentaron en directo beneficio de los consumidores de esa localidad. 4. Actualmente se está trabajando en la instalación de un nuevo sistema clorador para el sector de Piscis con el fin de que la red de agua potable rural opere dentro de la norma establecida. 5. Este año se postuló a través del financiamiento regional de iniciativa local FRIL la mejora de la torre y estanque de almacenamiento de la PR de Piscis y el cierre perimetral del recinto donde está ubicado. Saludo a usted, Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde. Ordinario número 891, antecedente, oficio número 478/INC-2017, de secretario general del Senado a alcalde ilustre Municipalidad de Tomé, de fecha 28 de abril de 2017. Materia, responde a lo requerido y solicita gestiones para financiamiento asociado. Tomé, 16 de junio de 2017, de alcalde comuna de Tomé, a señor secretario general del Senado. Junto con saludar cordialmente a usted y en relación a documento en referencia, tengo a bien informar previamente a usted lo siguiente. Letra A. Con fecha 16 de febrero se ha recibido en este municipio carta de la Junta de Vecinos de Rancho Grande en que solicitan la posibilidad de concretar proyecto de alumbrado público para el sector. Letra B. De acuerdo a ello se coordinó y realizó una evaluación técnica en terreno los primeros días de marzo mediante profesional municipal del área con la presencia de dirigentes de Junta de Vecinos quienes hicieron ver las necesidades de alumbrado público del sector. Letra C. Posterior a la vista de terreno, se generó anteproyecto y presupuesto estimativo asociado, contemplando dos tramos a iluminar según requerimiento de vecinos. Una vez entregando los antecedentes preliminares indicados, se procede a dar respuesta a lo solicitado en vuestro documento en referencia. 1. El municipio dispone de un anteproyecto de alumbrado público Camino Rural de San Carlitos hacia Rancho Grande. 2. Las denuncias recibidas en el sector durante estos últimos años, de acuerdo a antecedentes entregados por carabineros, nos indican que desde enero del año 2016 a la fecha se han registrado 4 casos de robo en lugar no habitado, 1 caso de robo en lugar habitado y 1 caso de robo de vehículo. 3. El presupuesto estimativo del proyecto bordea los 31 millones de pesos, considerando luminarias LED y postación de concreto. 4. El proyecto se encuentra en etapa de anteproyecto y postulado a fuente de financiamiento, acciones concurrentes, programa de mejoramiento de barrios, ítem energización de la subdere. 5. La municipalidad, dentro de su presupuesto 2017, no cuenta con recursos para inversión, por lo cual esta vía de financiamiento no es posible abordarla. Por otra parte, a modo de complemento, indicar que este municipio en el año 2016, mediante financiamiento del Ministerio de Energía, realizó el cambio de 5.647 luminarias LED, equivalente al 99% del parque lumínico urbano vial de la comuna, quedando pendientes el cambio del parque lumínico rural, alrededor de 690 luminarias, más algunas extensiones requeridas, tal como la solicitada por la Junta de Vecinos de Rancho Grande, y cuyo proyecto integral bordearía los 325 millones de pesos. Proyecto actualmente en etapa de formulación. Por todo lo expuesto, se espera haber dado respuesta a lo requerido y a la vez se solicita apoyo a las gestiones de conseguir recursos, idealmente para dar solución integral al tema del alumbrado público en la comuna y en particular al proyecto planteado por la Junta de Vecinos de Rancho Grande. Señor particular, saludo atentamente a usted, Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde.
Ordinario número 896, antecedente, carta de concejal señor Humberto Quesada Quesada, de fecha 11 de mayo de 2017. Materia, informe de gestiones realizadas en relación a su carta en referencia. Tomé, 16 de junio de 2017. De alcalde comuna Tomé, a señor concejal don Humberto Quesada Quesada. Por la presente, junto con saludar cordialmente a usted, me dirijo en atención a vuestra carta en referencia, la cual ha sido recepcionada en este municipio con fecha 12 de mayo de 2017. De lo expuesto y solicitado en su carta, se informa a usted lo siguiente. Con fecha 15 de mayo de 2017 se procedió a reparar proyecto en mal estado en pasaje Perales Alto de Cocholhue, dejando iluminado el sector en cuestión. Con fecha 24 de mayo se procedió a instalar dos proyectores de forma de dar solución provisoria a iluminación pública de pasaje Ñipa Sur 2, desde el límite de que actualmente es bien nacional de uso público, mejorando en la medida de lo posible la iluminación del sector. Cabe señalar que para poder darse una solución definitiva e integral a dicho pasaje, urbanización, se requiere que los vecinos se organicen y gestionen la regularización de su actual loteo irregular. Sin más que dejar de manifiesto toda la disposición e interés de esta autoridad de poder dar solución a vuestras inquietudes, siempre dentro del marco legal que como municipio se nos permite y en la medida de los tiempos y disponibilidad presupuestaria que nos disponen, le saludo atentamente a usted, Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde. Correspondencia recibida. Correspondencia recibida. Ordinario número 324, antecedente no hay. Materia, solicita denunciar delito e iniciar acciones legales por infracción artículo 138, Ley General de Urbanismo de Construcciones. Tomé, 19 de junio de 2017, director de obras, al señor Gustavo Toledo Avendaño, administrador municipal. Atención, unidad jurídica. En atención a información proporcionada por contribuyentes de este municipio y revisada página web vigente a la fecha, informo y solicito a usted lo siguiente. 1. Existe dominio web indicado como topografía y propiedades RUS y ARCE, al cual se accede por www.terrastudio.cl. 2. En la mencionada página web se puede encontrar oferta inmobiliaria que dice, comillas, se encuentra en pleno desarrollo proyecto ecológico Cocoyén. El terreno presenta pendiente de 23%, lo que implica realizar sistemas de terrazas para obtener lotes de 200 metros cuadrados. Se vende cada lote en forma de acciones y derechos. La primera etapa de este proyecto comprende el desarrollo de 10 sitios con derecho a agua y luz eléctrica, cierre de comillas. 3. Preliminarmente, este desarrollo inmobiliario informal se emplazaría en la zona ZRS-1 del Plan Regulador Comunal de Tomé, el cual no admite uso habitacional ni equipamiento. Por lo anterior, solicito formalmente establecer denuncia y presentación a los tribunales correspondientes. Lo anterior, por infracción a lo establecido en el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, decreto con fuerza de ley número 458 del año 1975. Para complementar denuncia, se adjunta fotografía de anuncio de venta en página web. Firmado Osvaldo Hernández Medina, arquitecto, director de obras. Ordinario número 169, antecedente, ordenanza número 7 sobre funcionamiento de ferias libres en la comuna. Materia, remite texto corregido de modificación de ordenanza sobre funcionamiento de ferias libres en la comuna. Tomé, 19 de junio de 2017, de director de Administración y Finanzas a alcalde de la comuna y presidente del Consejo Municipal. Por intermedio del presente, me permito saludarle y al mismo tiempo remito a usted texto de propuesta de modificación de ordenanza número 7 sobre funcionamiento de ferias libres en la comuna de Tomé, incorporando las observaciones efectuadas por escrito por los señores concejales don Óscar Canto Garrido y Larry Sandoval Lara, además de otras consideraciones planteadas por usted y los demás señores concejales y señora concejala en sesiones anteriores del Consejo Municipal. Lo anterior para su conocimiento y superior resolución. Sin orden particular, saludo a usted atentamente, José Quinteros Concha, director de Administración y Finanzas. Se acompaña la ordenanza correspondiente. Materia, presenta renuncia. Tomé, 15 de junio de 2017. Señor alcalde, ilustre municipal de Tomé, presente. De mi consideración, Mabel Lucía Sánchez Aguilera, RUN número 7.753.469-5, profesora de enseñanza media en español, con decreto alcaldicio de nombramiento como directora del Departamento de Educación Municipal, decreto número 3003 del 13 de abril de 2015, cargo que asumió con fecha 1 de abril del mismo año a través del sistema de alta dirección pública, viene a expresar su voluntad de poner término a la relación laboral que mantiene con la Municipalidad de Tomé a partir del 1 de julio de 2017. Aprovecho la oportunidad para agradecer la acogida y recepción de los funcionarios del Departamento de Educación, de los establecimientos educacionales y aquellos de la Municipalidad de Tomé, quienes me impulsaron a trabajar por la educación pública de calidad para todos y todas. Les saludo atentamente, Mabel Lucía Sánchez Aguilera, RUT número 7.753.469-5. Hay una firma ilegible. Eso es todo. Gracias. Bien. Me imagino que copia, ¿cierto?, para cada uno de ustedes de toda la correspondencia, para que tomen conocimiento. Gracias, secretario. Vamos a pasar al tercer punto de la tabla, que se encuentra el alcalde. Voy a hacer
bastante resumido hoy día para que nos queden los tiempos, ¿cierto?, para lo que tenemos pendiente también de la intervención de los concejales, en lo que dejamos pendiente de la anterior que hizo relación con incidentes que no habíamos tenido anteriormente. Don Humberto, ¿sí? Sí, yo quisiera hacer algún alcance de acuerdo a la correspondencia leída. Es en relación, ¿no es cierto?, a la profesora que era encargada del Departamento de Educación. Yo creo que en el trabajo, ¿no es cierto?, que hemos realizado durante los 4 años en que, o 2 años en que ella estuvo como encargada de educación, dar, ¿no es cierto?, los agradecimientos por el trabajo que ella realizó. Y a la vez, ¿no es cierto?, señalarle que tenga unas buenas vacaciones, producto de su bien merecida, ¿no es cierto?, jubilación que ella se acogió en este momento. Muchas gracias. Bueno, respecto al tema de cuenta del alcalde, yo quiero comentarles que tenemos acá presente en la sala a la doctora Paula Aravena Bustos, a quien le damos la bienvenida al consejo y agradecemos su voluntad de acompañarnos. Ella es médico veterinario, ya doctorada en ciencias agropecuarias de la Universidad de Concepción, especialista en fauna silvestre, docente e investigador de la universidad, ya, y quien ha tenido la voluntad y la gentileza de acompañarnos, ¿cierto?, para exponernos sobre el tema de los lobos marinos, ¿ya?, que es un tema que hoy día está muy en boga en la comuna de Tomé y que a todos de una u otra manera preocupa. Está también acompañándonos para este efecto Janina Palavicino, ¿cierto?, que está en la sala. Ella es bióloga marina, la coordinadora de la oficina al borde costero. Francisca Farfán, quien es geógrafa de la oficina al borde costero. Y Alejandro Sepúlveda Buenún, quien es médico veterinario, que trabaja en nuestra doma, ¿cierto? Quien nos ha hecho los contactos también para que la doctora esté presente acá. Así que, doctora, le ofrezco la posibilidad entonces de que usted nos pueda hacer su exposición, reiterando brevemente también los agradecimientos por su buena disposición y voluntad que ha tenido para la comunidad tomesina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les comento que el pasado 15 de mayo me invitaron por primera vez la doctora Alejandra Sepúlveda del Departamento de Medio Ambiente me ha invitado a hablar sobre este tema de los lobos marinos, que obviamente es una situación que les preocupa a la comunidad y a ustedes como municipio. Así que no hay problema en participar. Hubieron varios invitados en esa mesa, el Sindicato de Pescadores, la Armada, así que tuvimos Borde Costero también, tuvimos una conversación bastante dinámica, así que les quiero presentar más o menos, para que todos estén en conocimiento, cuáles fueron las recomendaciones que se hicieron, para que vayamos viendo con el tiempo también cuáles son los avances y de qué manera se puede superar este, que no es un problema real, pero para que no se transforme en un problema, ya que es este aumento en la población de lobo marino en la costa de Tomé que no se había visto anteriormente. Entonces, la presentación que tenemos ahí, una de las cosas que debemos destacar es el tamaño de este animal. Es un animal de silvestre de gran envergadura, donde los machos pueden llegar a 350 kilos y las hembras hasta 150 kilos. Por lo tanto, es de importancia evitar al máximo el contacto con la comunidad de estos animales tan grandes. No son animales agresivos por sí, pero si son amonestados y si son presionados, por supuesto que pueden reaccionar mal. Dentro de sus capacidades podemos ver que anatómicamente pueden correr, a diferencia de las focas. Los lobos marinos son bastante más dinámicos, producto de que su evolución le ha permitido ser mamíferos, pero con un comportamiento relativamente anfibio, es decir, pueden hacer movimientos rápidos y sagaces tanto en mar como en tierra. Por lo tanto, no hay que confiarse demasiado, eso le permite incluso tomar formas que no son comunes de los animales y que no lo podríamos esperar, muchas gracias, en elefante marino, foca o morsa, que son movimientos atípicos de los animales, se pueden afirmar incluso en sus aletas caudales, tomando toda la envergadura más de 2 metros de alto, lo que lo puede hacer fácil para él franquear cualquier cerca que sea de tamaño bajo. Esto se da porque tiene una aleta pectoral que tiene una huella digital, es la más grande del mundo animal, incluso más grande, más extensa que la que nosotros tenemos en proporción con el cuerpo, lo que le permite mucha facilidad para trepar escaleras, para subir cercos, para trepar piedras mojadas incluso, a pesar de su tamaño y envergadura.
Estas son algunas imágenes de lo que puede suceder con algunos cercos que se ponen. Por mucho que se invierta, a veces si no está bien diseñado, no es una barrera infranqueable a esta especie. Esto es una imagen de Talcahuano, algo que sucedió hace unos años atrás, con un ejemplar que estaba muy acostumbrado a salir, y cuando se le dejó alimentar y se sacaron alguna barrera, este animal comenzó a salir a la calle. Incluso no hay evidencia tangible, pero se señala que incluso habría agredido y mordido a una persona. Subiendo escaleras sin problema y franqueando todo lo que le habían puesto. Acá también, por mucho que parezca alto, este animal puede saltar gracias a la potencia que tiene en sus músculos caudales, como para poder subirse a estructuras que son más altas incluso que 1.5 o 2 metros. Un animal bastante dinámico. Entonces lo hemos visto, no es una situación atípica, esto es California, no tenemos lobo marino de California, algunos ya han visto el video que causó mucha conmoción de un ejemplar de Actocephalus californiano, que es un lobo marino de California, que le tomó la ropa a una niña, ¿cierto?, y le hizo caer al agua. Bueno, esa es la especie que tenemos ahí. Y hacia todas las tres imágenes que están a la izquierda, un elefante marino también en las calles de una ciudad. Eso en Nueva Zelanda. Entonces, una de las recomendaciones principales que se realizó es tener a disposición esta escudo de madera, que son fáciles de confeccionar, de 1 metro a 1.5 metros de alto por unos 50 centímetros de ancho, con 2 manillas. Esto se fabrica muy rápido, muy fácil, para evitar que los animales avancen por algunas vías o por algunos sectores. No es una herramienta para empujar animales. Recuerden que ellos pesan 350 kilos. Si usted apoya un escudo contra el animal se puede echar sobre usted y pesa 350 kilos. Obviamente no tiene la capacidad de contenerlo. Solamente es para evitar que el animal vea las vías de escape que sean ajenas a las que usted necesita. Una de las cosas que se ha tomado como medida en varios países y que ha dado muy buen resultado es utilizar a esta especie y la cercanía que tiene con el hombre como una manera de educar a la población acerca del cuidado y la conservación de especies silvestres. Como les digo, no es un animal agresivo en sí, pero sí puede ser un atractivo turístico y su propia conservación bien llevada puede ser beneficiosa para una ciudad o para una comunidad. Esto es Talcahuano. Lobos marinos en la calle, parando el tránsito, ataque en las personas que se han acercado más de la cuenta. Recuerden que el reglamento de zona pesca señala que a un animal silvestre marino, en caso de las nutrias marinas y los lobos marinos, es de 50 metros la cercanía legalmente permitida. Si se acercan más allá de 50 metros, es ilegal. Obviamente depende mucho del ancho y largo de las playas, porque si no, las playas no son más allá de 50 metros, difícilmente una persona podría estar menos cerca. Así que bueno tener en consideración la medida de contención necesaria. ¿Cuáles han sido los principales problemas? Esto que vemos acá es en Chile. La imagen de abajo es un animal alimentando un lobo marino en la calle con un carrito. La imagen que está en la parte superior derecha también es en Talcahuano, alimentando un lobo marino silvestre. Y en la fotografía superior izquierda, un lobo marino en Valdivia. En todas vemos personas alimentando a los animales. No es sorprendente considerar que los animales se acostumbren a acercarse a la gente para buscar alimento entonces. Lobos marinos en basurero, o sea, ellos pueden transitar por una calle, pueden atravesar largas distancias para ir en busca de los basureros que quedan mal tapados, porque ellos van a buscar alimento que quede a disposición. Principalmente aquellos basureros que reciben los desechos de los restaurantes, de las pescaderías, porque tienen obviamente restos de su alimento principal. Y de hecho, una de las cosas que más indica un lobo marino a qué basurero ir son las gaviotas. Así que un basurero grande y destapado con pescados es un atractor de gaviotas. Consideremos que ahora hasta en la cordillera tenemos gaviotas, porque la gaviota dominicana, que es esta grande, blanca con negro, es una gaviota que ya se acostumbró a alimentarse de los vertederos. Así que ella no necesita estar asociada a la costa necesariamente. Así que, habiendo un grupo de gaviotas, los animales silvestres se adaptan rápidamente a seguirlas para encontrar comida. Y eso son vertederos o basureros mal tapados.
¿Por qué tenemos animales con comportamiento que no ha sido el típico en los últimos años? Esto se debe a que, como resultado de cambios climáticos globales, tenemos incremento en cambios climáticos locales. Y un cambio climático local de importancia para la fauna marina de nuestro país es la corriente del Niño, que como consecuencia tiene un aumento de la temperatura superficial del agua en uno, incluso hasta 3 grados Celsius sobre el nivel normal, provocando un aumento de la temperatura de nuestro Pacífico, que hace que los peces se vayan mar adentro o muchos mueran. Si no hay alimento, las crías no sobreviven de los lobos marinos. Si las crías no sobreviven, tenemos adultos en mayor número, desocupados, digo, porque no tienen crías que alimentar durante un año. Tenemos más ejemplares adultos desocupados buscando rápidamente e intensamente alimentarse al máximo porque pasaron un verano mal alimentados. Para la evolución de ellos, si no se alimentan bien en invierno, no pueden llegar a etapa reproductiva en verano. Por lo tanto, buscar alimento en invierno para ellos es crucial. Si tenemos gaviota anunciando dónde tenemos desecho, tenemos gente alimentando, por supuesto que ellos van a preferir esas zonas de alimentación cercanas y fáciles para adquirir el tamaño y peso corporal que necesitan para llegar a la etapa reproductiva. Una de las cosas, perjuicios para la salud pública muy importante, es la cercanía que tienen con los perros, sobre todo los perros vagos, producto de que estos animales podrían contaminar a los animales silvestres con parásitos y con virus o bacterias. Leptospirosis, rabia, tifus y varias más que podríamos, no podríamos ni siquiera contarlas, son muchos parásitos que pueden tener también, y que esto podrían traducir en la contaminación al ser humano. Así que, por lo tanto, esto no es un evento aislado. Los ratones, las aves, las gaviotas, por ejemplo, los lobos marinos y los perros vagos son cosas que están de la mano. Solucionando el problema de la basura, van a solucionar, y todas las comunas, todas partes del país, buen manejo de la basura significa el buen manejo de muchas especies, tanto domésticas como silvestres. Una de las cosas que se ha tomado como medida en distintas partes es poner rejas, ¿cierto?, para separar a la gente de los animales silvestres, pero el problema es en el diseño de las rejas. Si la reja tiene estos tubos horizontales, le está dando al animal una posibilidad de escalar. Esto está correcto, a pesar de que tiene tubos horizontales, porque está lo suficientemente alto como para que el animal no pueda firmarse. Así que, si está muy alto. Y otra de las medidas es que si el animal no tiene una zona donde descansar, va a buscar una zona donde descansar. Y no es poco común encontrar lanchas de pescadores artesanales volcadas, producto del peso e inestabilidad que produce un gran grupo de lobos marinos. Además, por supuesto, de pescadores que no pueden ir a trabajar porque está ocupada la casa, ¿cierto? Esta es una medida bastante agresiva o bastante enérgica de parte de la comunidad norteamericana de California en utilizar un muelle específicamente para que lleguen los lobos marinos a descansar con fines turísticos. Eso se hizo con fines turísticos. Y gente de todo el mundo, de hecho, viaja a California a ver las nutrias y los lobos marinos. Es un acto común, porque ahí se pueden ver especies de gran envergadura que no son fáciles de ver en la vida diaria, ¿no? Así que mucha gente se aglomera ahí, viajando para ver esta especie que es muy particular. Y permite también que si un animal se comporta mal, si es muy agresivo, si está enfermo, es mucho más fácil de tomar, capturar y sacar de la población, recuperar si necesario o eliminar en caso de que sea un problema muy difícil de controlar, tanto para la vida humana como la vida animal. Y para ello, obviamente, se utilizan estas compuertas que permanecen cerradas para el paso de la gente más que para el paso del animal. Porque muchas veces, ya lo hemos visto en distintas situaciones, incluso citando un evento dramático que ocurrió hace pocos años atrás, no solamente se debe considerar proteger a la gente de los animales, sino proteger a los animales de la gente. Hasta los zoológicos ahora son vulnerados por gente que quiere entrar a la jaula de animales agresivos. Por lo tanto, este tipo de cercas no son para los animales, pero sí son para evitar que la gente se acerque demasiado a los animales.
En las lanchas también se ocupan distintas medidas para que los animales no puedan ingresar. Eso ya pero está, del agente de pesca artesanal, que se puede poner de acuerdo y poner esta medida de seguridad. Utilizarlo como para zona de avistamiento en lugares seguros, no en lugares demasiado cerca, demasiado asequible para los animales. Y las rejas de tubo, pero vertical. Son mucho más eficientes y más seguras que las de tubo horizontal, porque el animal obviamente no los puede escalar. ¿Ya? El tubo vertical es lo que más se utiliza, lo que se está ocupando ahora en distintas zonas, para evitar entonces el paso de los animales. Rampas que se ponen y se sacan también para acceder desde los lugares donde se estacionan, no sé cómo se puede llamar, encallan las lanchas para poder acceder a ellas, y estos puentecitos que son de uso manual y que se pueden poner y sacar, y son bastante livianos. Y esta es una situación que sucede en Talcahuano, que se puso esta balsa, que es artificial, es de plástico, bastante resistente, me sorprendió a mí, de hecho no pensé que iba a resistir tanto, es bastante resistente, ha resistido marejada y bastante injuria y no ha tenido problemas, que se utilizó para el desembarque, pero que en la actualidad es utilizado por los animales, pero con esta medida de seguridad juntas, de señalar a la gente que no se acerque a una determinada distancia. Toda la señalética debe ser dispuesta de este modo. Imagen que vale más de 1000 palabras, tiene que ser muy contundente, muy fácil de entender. La gente no acostumbra a leer los letreros, ni nosotros lo hacemos la mayoría de las veces. Y así que una imagen es muy potente, un teléfono al cual llamar, ya sea del servicio de salud en caso de una mordedura o una agresión, o de las entidades estatales a quienes les concierne la protección de animales marinos, en este caso Senapesca, que quede a disposición, y un letrero muy fácil de entender, una multa, qué sé yo, también podría ser una buena idea. Y elementos disuasivos, amistosos con la comunidad. Este es un lobo marino, una artesanía de gran tamaño, que es disuasiva. La gente que quiere tomarse foto con los lobos marinos, se toma foto con esto y queda tan feliz como si estuviera a 5 pasos de un animal real. Es turístico, es atractivo, a la gente le gusta y no evitamos muchos problemas con esto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. La verdad es que bastante interesante su presentación. Quisiera que si tiene un par de minutos para poder compartir alguna ronda de consulta, inquietudes. Sí, no hay problema. De hecho, la vez anterior pude ir a verlo en terreno y espero hoy día también ir a dar un vistazo. Yo tengo una pregunta sin ser experto en la materia, por lo tanto, que no cause extrañeza la pregunta, pero me gustaría saber si hay alguna razón que se pudiera pensar del porqué de la permanencia de estos lobos marinos en nuestra costa. ¿Habría alguna razón de por qué llegarían acá? Sí, es una muy buena pregunta, de hecho. Es difícil la respuesta porque habría que haberlo estudiado un tiempo más extenso para saber qué está pasando en sus poblaciones reales. Una de las causas probables es que no hayan tenido una buena etapa reproductiva este año y el año anterior. La etapa reproductiva parte en noviembre y termina en febrero aproximadamente. Así que considerar la etapa reproductiva de este año, me refiero a 2016 hasta el 2017, que no haya generado crías viables, ya sea por una escasez de alimento o por otro factor, porque me di cuenta la vez pasada que hay hembras, que es poco usual de encontrar en un lugar que no sea reproductivo. O sea, esas hembras deberían estar en la colonia reproductiva más cercana, que puede ser cercano a un faro, que es lo más común, o en la lobería de Copquecura, que es donde se conglomera mayor cantidad de estas especies. Así que puede ser que haya sido un evento puntual, que haya tenido una merma en la tasa reproductiva de este año, una merma en el alimento, y estén buscando zonas mejores. No significa necesariamente que se vayan a quedar. Tampoco podríamos asegurar que no se quieran quedar, desgraciadamente. Pero es probable que si las condiciones climáticas mejoran y el alimento también mejora, o cualquier factor que haya sido incidente sobre la movilización de estos animales, ellos vuelvan y retornen con tranquilidad a sus lugares anteriores. Si los animales son alimentados en una zona, por la pescadería, por los negocios que están ahí, por los basurales, les aseguro que no se van a ir. No todos, al menos. Va a quedar siempre un stock, principalmente de machos, que son los machos más ancianos, que no pueden participar en la reproducción, porque no pueden competir con los machos más jóvenes, y los subadultos, que son muy jóvenes, de 1 año, 2 años,
que tampoco pueden participar en la reproducción porque no tienen la envergadura. Eso siempre van a tener, cercano a un puerto, cercano a zona de venta de marisco, siempre van a tener lobos marinos machos, pero son números reducidos. Lo que sucede ahora es que tenemos hembras. Y eso puede ser porque algo en la etapa reproductiva estuvo fallando y tenemos más hembras que no están criando su cría. Interesante. Humberto, sí, ¿cómo no? Señorita, yo quisiera saber una cosa. Mire, en el sector de Copquecura hay una piedra que generalmente está lleno de lobos, generalmente. Últimamente, no sé, debido, no sé, a las condiciones que está mayor, está más temperada el mar, no sé qué, cuál es la razón será, ellos han emigrado. Y hoy día no están. Hoy día los lobos marinos en el sector de Copquecura no están en la piedra, donde era prácticamente un atractivo turístico por toda la gente que iba allá al sector, y lo primero que iban era a la piedra a ver, ¿no es cierto?, sacar fotografía y ver cómo poder visualizar muy bien estos mamíferos. Entonces, a mi modo de ver, yo pienso que debe ser, primero, el cambio climático, segundo, ¿no es cierto?, las condiciones de las temperaturas de las aguas. Es una leve impresión que tengo acerca de la situación de la emigración de los lobos marinos desde el sector de Copquecura hacia el sector de acá de Tomé. Ya, muchas gracias por su comentario, pero le quisiera aclarar, a raíz de la invitación del 15 de mayo, yo acudí todos los fines de semana a Copquecura a ver cómo estaba la movilización de la población. Y me encontré con que sí hay población de lobos marinos allá, hay abundante. No podríamos determinar si están los mismos de antes o no, porque no es una época reproductiva, así que es común que hayan menos. Pero debe considerar que en Copquecura son tres rocas que forman la lobería, y esas tres rocas solo podemos ver visualmente a dos, y solamente el costado occidental de la roca, y no podemos ver lo que está pasando al otro lado. En Copquecura se espera que hayan alrededor de entre 300 a 600 familias de lobo marino, que es lo común, es menos de lo que había años anteriores, pero uh-huh. Es lo usual en estos años. Sí pueden haberse movilizado lobos de allá, pero en ventaja de ustedes no están todos los lobos marinos de Copquecura acá, porque tenemos miles de animales acá y ustedes tienen unos cientos. O sea, yo buscaría primero, si bien en Copquecura puede ser uno de los que están aportando animales para acá, y eso significaría que lo esperado es que la época reproductiva de este año, 2017-2018, se vuelvan. Pero habría que ver también en los sectores donde cercano a Tomé había lobos marinos, que eso no tenga interrupción. Sería bueno checar si esa zona donde comúnmente tienen la especie están en buenas condiciones o algo ha sucedido que lo está sacando de ahí. Alguna, no sé, a veces la misma gente que tiene, hace arreglo, las embarcaciones grandes, derrames de combustible. Sería bueno echar un vistazo cómo están las poblaciones locales y descartar que está ocurriendo algo que le vaya a provocar la permanencia de los animales de manera indefinida en este sector. Sí, concejal. Gracias, señor alcalde. Doctora, la verdad que es un tema súper interesante. La verdad que es un fenómeno que estamos los tomecinos muy impactados en esta situación. Usted lo ha dicho, que pudiésemos sacarle provecho a esta circunstancia, un tema turístico, pero también tema preventivo. Mi consulta, doctora, el tiempo que puede permanecer estos lobos marinos, según su expectativa, pudiese, ¿esto se viene a quedar o va a depender del clima, va a depender? ¿A qué voy con la pregunta, doctora? Porque si es así, vamos a tener que buscar una medida de trabajo, un plan de trabajo donde vamos a tener que buscar recursos adicionales. Si hay que sacarle provecho, le sacaremos provecho. Si hay que hacer un diseño de una plazoleta en ese borde costero, ¿por qué no? Con esa mirada. O es tal vez un tema de pasar nomás. Entonces, me gustaría conocer su punto de vista, su visión, si esto pudiese quedarse a más tiempo o va a depender del clima. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es difícil de estimar tan recientemente. O sea, esto ocurrió recién este año. Para calcular si esto tiene expectativa de permanecer en el tiempo, deberíamos esperar varios años. O sea, solo podemos decir que este año sucedió, eso es el antecedente que tenemos, pero no podríamos certificar lo que iba a pasar con una especie silvestre que podría cambiar sus condiciones de alimentación e irse.
Lo que no me parece probable es que vayan a desaparecer todos. O sea, ustedes siempre han tenido un lobo marino, aunque a veces no lo hayan visto algunos. Siempre han mantenido. Yo creo que unos 30, 50 ejemplares machos, lo más probable es que siempre hayan tenido. Por lo tanto, si se van, no se van a ir ni esos 30 ni esos 50. Que como les decía, son los machos más ancianos y los más jóvenes que no participan de la reproducción, porque no tienen cómo ganarle a los machos más grandes. Ahora, si las hembras se van a quedar, que ellas son quienes mueven los grupos grandes, si se van las hembras, se van todos los machos jóvenes detrás de las hembras. Si las hembras vuelven a su casa reproductiva, que en este caso puede ser Copquecura o algún faro o algún requería cercano, eso no lo vamos a saber hasta que inicie la época reproductiva, que sería en noviembre. O sea, en noviembre ellas deberían migrar. Pero igual se van a quedar con un stock, así que si quieren aprovecharse, no me refiero a aprovecharse como sacar una ventaja a costa de la especie, sino que aprovechar la educación ambiental que brinda estar cercano a una especie silvestre, lo pueden hacer igual, porque esta especie se va a quedar como especie, digamos, como siempre va a tener representante de esta especie tan emblemática y tan importante para el ecosistema, que lo pueden hacer. Ahora, si se quedan las hembras y van a tener crías aquí, es algo que no sabemos y no lo vamos a saber a menos que estudiemos en el tiempo cómo está la área reproductiva de Copquecura y las rocas cercanas. Sí, concejal. Doctora Paula, primero agradecerle este espacio técnico de este fenómeno que nosotros venimos viviendo hace varios años. Es verdad, usted lo decía quizás años atrás en menor cantidad, pero sí en mayor peligrosidad. O sea, me explico. Uno veía el verano pasado, 2-3 de la mañana, digamos, lobo en la calle. Es más, hubieron varios casi accidentes porque, como son, se mimetizan con la oscuridad, varios vehículos, digamos, tuvieron problemas al pasar por esa avenida. Por lo tanto, fuera de agradecerle, me preocupa el tema de que nosotros, como municipio y también como comuna, en ese lugar donde están estos lobos, también está una escuela de vela. Y eso significa también que los niños se insertan en el mar a hacer vela. Entonces, me preocupa, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa si un lobo toca uno de estos botecitos, que son chicos, no son grandes? Entonces, es más, yo personalmente viví una experiencia hace un año atrás, y quiero decirlo, a lo mejor con mi hija, que ella estaba haciendo vela, y se le apareció un lobo al lado. Entonces, el instructor estaba como a 50 metros, entonces ella se complicó, por supuesto. Tenía 11 años y es complicado. Ahora, eso me preocupa desde el punto de vista de el medio ambiente, pero también de este tema de la emergencia, ¿no es cierto? Y cómo nosotros, como municipio, nos ponemos sobre, digamos, este tema que es natural. Y ahí, yo no sé, alcalde, pero es importante, a lo mejor, más allá de que usted haya venido al Consejo, ver la posibilidad de poder generar un convenio con la Universidad de Concepción, con la facultad donde trabaja la doctora, para hacer un seguimiento a este proceso. O sea, yo creo que una cosa es la exposición y las cosas que podamos hacer nosotros desde el punto de vista de emergencia, ponerle reja, etcétera, pero yo creo, y usted lo ha dicho, los lobos vinieron y se van a quedar. O sea, hoy día tenemos 150, 200. Nuestra preocupación es el tema de que andan hembras y, por supuesto, con sus lobos más chicos, y es por eso que... Pero los lobos, digamos, más grandes o los que tienen más edad, por supuesto, que a lo mejor cuando se vayan las hembras con los lobos chicos, se van a quedar. Por lo tanto, ¿cómo generamos también un tema de investigación y poder generar también hacia la comunidad una tranquilidad y una tranquilidad permanente? O sea, yo creo que el otro día nosotros planteamos, ¿no es cierto?, en el Consejo un tema de
una pequeña ordenanza con letrero y que tiene que ver con no alimentar a los lobos, no acercarse a ellos. Pero hoy día a mí me queda claro que vamos a tener los lobos, 10, 15, 20 lobos permanentemente acá. Y eso va a ser así. Y hoy día, o sea, la gente que viene de los interiores de esta comuna, de comunas cordilleranas, es un atractivo turístico, pero también hay que tener cuidado, que también es una complicación, porque no es su hábitat normal de los lobos. Y desde ese punto de vista, yo lo que planteo, alcalde, ver la posibilidad de generar un espacio técnico con la universidad y ver el comportamiento, y por qué no decirlo, decir, mira, de aquí al momento de pareo, que entre noviembre y febrero, en marzo, que tengamos normalmente la universidad, decir, mira, lo que ha pasado aquí es esto, lo que ha pasado en las costas de, ¿no es cierto?, del litoral de hacia el sur, porque nosotros también tenemos una piedra loera, ¿no es cierto?, entre Playa Blanca y los Tres Morros, y que también yo el fin de semana pasado estuve en el cerro y está llena de lobos. Entonces uno dice, ¿y por qué se vienen para acá? Uno podría decir, a lo mejor se vienen a descansar, no sé. Porque ¿para qué estamos con cosas? O sea, la alimentación de un lobo no son 2 kilos, son mucho más que eso. Por lo tanto, claro, uno puede decir, le tiran una caja de pescado y alcanzan a comer un lobo y medio, para ser de franco, pero claro, se acostumbran a eso. Por lo tanto, mi propuesta en eso es, por supuesto, es ver cómo este tema lo tomamos, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista institucional, y lo hacemos de nosotros para poder enfrentarlo en buena forma hacia el futuro. Eso, alcalde. Gracias, concejal. Sí, yo comparto, digamos, de los comentarios que se han hecho. Creo que este es un tema que nosotros tenemos que asumirlo con bastante atención y responsabilidad, en el sentido que usted misma lo comentaba, doctora, de la necesidad de estudiar el fenómeno, ¿cierto? No es algo que podamos pensar que la próxima semana no lo vamos a tener. Pudiera suceder o sencillamente llegaron para quedarse. Obviamente que de esta amenaza uno tiene que sacar la potencialidad. ¿Qué provecho le puedo sacar a esto? En las imágenes suyas mostraba ahí, y me parece una idea muy buena, y creo que aquí hay gente, artesanos, que pueden hacer el trabajo de tener ahí en el borde costero más que 2 cañones, tener 2 lobos, que podría ser más acogedor, ¿cierto? Y podría ser también, porque algo que estuvo acá, que está, que puede perdurar el tiempo y que se le puede sacar algún provecho. Obviamente que eso no nos puede llevar al relajo de no tomar algunas medidas, que es las que hemos estado conversando, ¿cierto?, a través de los profesionales de la Oficina de Borde Costero, en cuanto a señalizar ahí, ¿cierto?, advertir a la gente del peligro, estipulado en la ordenanza, establecer una multa para quien se acerca más allá de los 50 metros, que son los recomendables como distancia mínima para que no tener algún riesgo, y que hoy día lo vemos. Nosotros, el fin de semana, yo estuve muy atento al fenómeno ahí, y los lobos están al lado del muro de la escala, y la gente está ahí, pues, en la escala. Entonces pudiera haber de repente alguna situación compleja que nos debe llamar a nosotros a tomar estas medidas. Por lo tanto, yo acojo la propuesta del concejal en el sentido de que si pudiéramos, y un tema que se lo dejamos planteado a usted para que lo pudiéramos trabajar, que pues si pudiéramos llegar a un convenio, de una asesoría más formal, ¿cierto?, y poder estudiar el fenómeno que ahí está sucediendo, de tal manera que la comunidad vea también que, como ente administrador de la comuna, estamos preocupados del tema y estamos tomando medidas y estamos advirtiendo de los riesgos que esto puede tener, y también señalar, digamos, las potencialidades que esto puede significar como un complemento más a tantas otras cosas que afortunadamente tenemos y nos ha dotado la naturaleza para poder de sacarle provecho a esta situación. Ya no solo la playa, pero pensemos que si estos lobos no se van de noviembre, nos vamos a encontrar con la temporada estival, que la gente va a andar circulando por la playa, y es una playa muy concurrida, que llega mucha gente, especialmente del sector rural, a ese emplazamiento, y que pudiéramos tener riesgo ahí, porque el consumo, por qué no decirlo, si da cuenta de la realidad, de repente un grupo que viene del sector lejano, un paseo ahí, consumo de alcohol, y pierden el temor y se acercan más allá, que incluso yo pude observar en Talcahuano, una oportunidad que fui a ver el fenómeno allá también, cómo la gente, de manera irresponsable, pensando que es un acto
de Nuevo León, que lo que está haciendo, se acerca para darle alimentación y el otro está sacando la foto. Claro. Y no sabemos cuál va a ser la reacción que podemos tener del animal. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un tema que es interesante y que deberíamos, obviamente como consejo aquí, darle una vuelta más para tomar una secuencia en el tiempo y poder decir que hemos desarrollado un trabajo respecto a la materia. El concejal tiene la palabra. Gracias. Estimada señorita o señora Paula, este tema igual lo analizamos en la Comisión de Medio Ambiente con las profesionales del Borde.